Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Direct Strike y... LOL. Esto es nuevo. Esto es muy nuevo. ¿Y esto cómo va? Ay, madre mía, que están metiendo cosas que yo no entiendo, pero bueno. Vale, ¿y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Ah, me están aquí poniendo muy bonito, pero bueno, vamos a poner esto, a tomar por culo. Esto es... No vamos a poner a esto ahora, no te jodes, ya. Bueno, el caso que me pedisteis que hiciera un... Bueno, un rush con este hombre, con Swam, que hiciera una estrategia un poco... Que sinceramente a mí no me gusta, para qué os voy a engañar. Pero bueno, ya que me la pedisteis vosotros y ya que no tengo ningún problema, vamos a probarla. Que es básicamente hacer una línea de Thors. Y después de una línea de Thors, creo que me dijisteis los Ares. Bueno, me dijisteis una línea de Thors y algo, lo otro se me ha olvidado. Vamos a ir con una línea de Thors y luego improvisamos. ¿Os parece? Sí, me parece correcto. Mira que lo he mirado justo antes de empezar la partida, pero os juro que se me ha olvidado por completo. Ahí está, perfecto. Vamos a poner esto también. Y con esto ya tendríamos todas las defensas. Maravilloso. Ahora solo hay que ahorrar para los Thors. Vale, tenemos... Oye, han cambiado el mapa, ¿no? ¡Eh! ¡Han cambiado el mapa! ¿O me lo parece a mí? Sí, han cambiado el mapa. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí han pasado cosas. Aquí han pasado cosas y yo no me he enterado. Aquí han pasado cosas y yo no me entro. Vale, aquí tenemos a este hombre. Este está haciendo... Ok. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. No me espiéis que yo no estoy haciendo nada. Ok. Master Boom. Algo me dice que se va a explosiones. Llámalo intuición. Vale, se lo están cargando sin problemas. Perfecto. Mi lasercito por ahora no necesita... Oye, esto hay que ponerlo, ¿no? Claro, necesitamos los Heals. Su puta madre, guerra de Dejacas. Odio las guerras de Dejacas. Odio las putas guerras de Dejacas. Ok, ¿hay que hacer alguna mejora? Sigo sin entender cómo va esa mierda o para qué sirve. De hecho, creo que... No sé si es algo simplemente estético, así os lo digo. Porque no te da ningún otro indicador. De, bueno, esto sirve para tal. O sea, te lo ponen como algo más estético que otra cosa. Vale, las investigaciones están listas. No me queda nada. Vale, perfecto, pues sí. Vamos a terminar la línea de Thors. Después vamos a hacer unos de estos. Y yo creo que haremos unos Ares. Lo que no sé es que si los Ares hagan de tanques o hagan de... De DPS. Es que como no juego con Swam. Aquí vais a ver mucha manquería porque no juego nunca con puto Swam. O sea, tenéis la idea de que vais a ver mucha manquería. Ok. Muerte del de Haka a este primero. Eso es bueno. Vale, perfecto. Perfectísimo, gente. Vale, no jodas. Pues nada, aquí. No queda otra. Necesitamos detección de invisibles, chicos. Voy a ir a hacer los Thors igualmente, pero necesitamos detección de invisibles. Si no, no vamos a hacer una puta mierda. Ahí está, perfecto. Lanzallamas. Que le sacan poco provecho, pero algo le sacan. Vale, ahí estamos. De puta madre. Creo que los Thors van a tardar mucho en salir. Salir a un ritmo decente, prefiero. Vale, ahí vienen. Es raro nuestro... O sea, el de Haka de nuestro equipo no se come a nadie. Eso es raro. Vale, y en esta parece que ha ganado el otro de Haka. No sé cuáles son las variables que han hecho que cambie todo esto. Vale, ahí está. Bonita destrucción.
Vale, ahí va. Ah, pues bien, pues muy bien, pues muy bien. Pues muy bien, gente. Hombre, a ver, si me meten en un... en un barril. En un barril. Yo creo que vamos a poner Goliaths, ¿eh? Después de poner los Thors, vamos a poner Goliaths. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Y es que tienen mucho aire. O sea, mucho aéreo, sí, exacto. Y los Goliaths pueden destrozar ese aéreo. Ahí va. Venga, venga, venga. Siguiente Thor. Perfecto. Salimos con el siguiente Thor. Vamos, rápido, chicos. Rápido, chicos. Rápido, chicos. Estos deberían ser presa fácil para nosotros. Ahí está. Tararí, tararam. Oh. Bueno, pero esto no les conviene realmente, pero bueno. O sea, quiero decirte, si luego esto se da la vuelta y le revienta. ¡Hala! Pobrecito en Mistor. Se han comido todo el daño. Ahí está, otro Thor. A ver, el problema va a estar, básicamente, en cuanto... que de hecho vamos a poner los Goliaths delante, para que no... para que no afecte a los Thors, vamos a poner los Goliaths delante. O para intentar que no afecte a los Thors. Recalco lo de intentar, lo que sí, vamos a ponerlos más atrás. Porque teniendo en cuenta lo que quiero hacer, casi mejor que estén atrás del todo. Perfecto. No, por ahora no. Vamos a terminar de construir los Thors y luego hacemos el otro este energético. Ahí está, perfecto. Ok. Necesitamos más daño antiaéreo, eso se nota, Se nota mucho. Que necesitamos más daño antiaéreo, eso se nota muchísimo, tío. Pero muchísimo. Pero tanquean bastante bien los Thors, eso sí que es cierto. Aunque no tanto como me gustaría, sinceramente. No tanto ni tan potente como me gustaría, chicos. No tanto ni tan potente como me gustaría. Ok, vamos a intentar sacar ya el siguiente Thor. Venga, 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 venga. Sacamos uno más. Y ya. Ya basta de Thor. Uno más y ya basta de Thor, chicos. Ok. Solo los Thors no sirven, chicos. Yo, a ver, me lo dijisteis. Voy a hacer la estrategia, pero solo Thors no vale. Para esta mierda no sirve. Para esta mierda no sirve, chicos. Creo que se ve muy obvio, además. Ok. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, porque es absurdo seguir. Esto no aumenta, ok. Me parece correcto que no aumente, también te lo digo. Ok, las 300. Y luego hay que sacar Goliaths a saco. Vale, esto sí que es cierto que hacemos aquí bastante pupita en lo que se refiere al daño en área. Pero luego viene el problema de que, pasado el tema del daño en área, nos pasa esto. Encima que luego nuestros estos sirven más para ayudar al colega que para fastidiarle. Vale, ok. Bueno, bien, dentro de lo que cabe, bien. No ha recibido excesivo daño. Dentro de lo que cabe, bien. Dentro de lo que cabe en grandes... en grandes términos. Ahí va. Por si me despisto. Por cierto, si me despisto, hay que poner esto. Google. Ok. Vamos para adelante. Mis Thors siguen vivos. No está nada mal. Subo de nivel. No sé si es eso que no vale para nada en este modo de juego, pero bueno.
Ahí vamos. Me cago en la burbuja esa de los cojones. Vamos a poner otro Goliath. Venga. Otro Goliath. Ok. Pues otro Goliath. Vale, ahí tienen el control mental de mis tropas. Pero el control mental de mis tropas les va, se les va a terminar ya. Ahí está, fuera control mental. A la mierda. Perfecto. Vamos para acá. Creo que Ares vamos a poner unos cuantos, ¿eh? Ares vamos a poner unos cuantos, pues, bueno, para que tanquen a, para que protejan un poco a los Goliaths. Porque los Goliaths es cierto que tienen poca vida. Y puede ser un problema la poca vida que tienen. Ahí va. Entendido. Perfecto. Sí, es un problema la poca vida que tienen. Ok. Tenemos que sacar... No sé sacar primero los Ares o primero sacar el... Los healers. No sé cuál de las dos cosas sacar primero, sinceramente. ¡Hora de explotar! Vector fijado. Vale. Vamos a ponerlos ahí. Es que claro, estos, por mucho que sean tanques, realmente, si me los controlan, perdemos mucha fuerza. Y no creo que me los controlen y perder esa fuerza. Está. Vale. Bueno. Les falta un poquito de caché, pero bien. ¿Eh? Ah, coño, se ha construido esto, vale. Les falta un poquito de caché, de daño ahí potente, pero bien, bien. Tenemos por lo menos algo decente dentro de lo que cabe. Vamos al toro, vale. Venga, un poquito más, chicos, un poquito más. Ahí está. De hecho, lo he puesto mal. Ahí. Perfecto. Algo más que... No. Ok, vamos a poner... Bueno, mejoras de armas pondremos, pero pondremos más adelante, ahora no. Quiero terminar primero las líneas y después las mejoras de arma. Aquí otro Ares. Ahí está, perfecto. De puta madre. Está muy con el control mental, ¿eh? Están los señores muy usando el control mental. Están jugando mucho al control mental. Y eso, no me gusta. No me gusta nada. Vale. Bueno, los ultras. Bueno, los ultras. Vale, hay un poquito de control. Perfecto. Ha sobrevivido nuestro Deji. Menos mal. Pues si no, quería decir que nuestro Deji está jugando muy mal. Otro Ares. Vale, aquí les están dando un poquito para el pelo. Ponemos detección de invisibles. Facilitemos las cosas. Ok. Parece que al nuestro lo tenemos relativamente controlado. Nuestro enemigo parece ser que lo tenemos relativamente controlado. Ahí está. El problema está quizá aquí, que esto no lo tenemos ya tan controlado.
A Deji, que también nos da bastante por culo, por lo estoy viendo. No, desde luego necesitamos una línea de healers, ¿eh? Eso. Eso es evidente. Estamos poniendo aquí bastante daño, pero no estamos poniendo heals. Por lo menos tenemos ya una línea de antiaéreo bastante defendida. Daño en área tenemos por los Thors. Tanque un poquito tenemos por los otros. Que no se escapen. Ahí va, ahí va, ahí va. Perfecto. Vale, perfecto. ¿Cuánto nos faltan de estos? Hay que poner uno más. Hay que poner uno más, gente. Vale, nos han dado paliza. Han usado rayo. O sea que... O sea, es una paliza decente. Es una paliza que... Te la acepto, ¿no? O sea, me has dado una paliza, pero como has usado una habilidad cheta, pues buena jugada. Pero yo no me siento deshonrado por esa derrota. Ok. Perfecto. Vale. Buf. Buf. Ojo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vamos a poner... ¡No! Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Bueno, luego a lo mejor lo aprovechamos. Luego mejor aprovechamos el hecho de haber puesto espectros sin querer. Luego a lo mejor lo aprovechamos. Pero ahora mismo ha sido una cagada. Aquí. Quiero ponerlo delante básicamente para que sea el que lo primero. Detectar invisibles es lo primero. Luego ya hablamos del resto, pero primero detectar invisibles. Ahora voy a poner una línea de curanderos. O sea, lo primero es que detecten invisibles. Luego a partir de ahí que ya vengan el resto de healers. Pero que el primero ya vaya detectando los invisibles. Este caza lo hemos puesto aquí sin querer, tío. Me da toda la rabia. ¡Ay, exacto, tío! Que ya de primeras estemos viendo los invisibles. Ok. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Siguiente. Nos están avanzando. Pero bueno, ahora a estas alturas no me preocupa. Tenemos bien puesta la economía. No nos están avanzando en grandes consecuencias. Poco a poco les vamos subiendo. No es algo especialmente preocupante. Vale, ahí está. Vale, vamos a sacar un nivel de curación bastante tocho, además. Bueno, 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 bueno. Esto, la verdad, es que da mucho por culo. La Borazun está dando muchísimo por culo en esta partida. Pero muchísimo. Ahí va. De hecho, es la que se está cargando constantemente al ejército de los compas. Luego venimos nosotros y sí que es cierto que le damos bastante paliza. Pero bueno. Ahí va, ahí va. No hay suficientes minerales. Venga, un poquito más de mineral. Ahí está, perfecto. Pues sí que vamos a tirar de los cazas, ¿eh? Sobre todo para estos. Sí que vamos a tirar de los cazas al final. Pero primero vamos a hacer la mejora de daño. Antes de tirar de cazas, vamos a hacer la mejora de daño. Y defensa. Que más mejoras nos vienen de puta madre. Venga, hombre, que nos falta ya nada. ¿Cuántos nos faltan? ¿Dos? Sí, dos, exacto. Ya tenemos toda la cantidad de exploradores que necesitamos. Que fijaos la línea que tenemos aquí. O sea, es... Primero detectan. Estos empiezan a golpear. Estos empiezan a disparar. Este, bueno, está un poquito de ahí de adorno. Estos hacen el daño en área y luego estos se ponen a curar a saco. O sea, es un... Es un choque bastante interesante. Es un choque bastante, bastante interesante. Mira, 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 mira.
Que está muy bien, chicos, está muy bien. Es insuficiente, evidentemente, contra estos, por lo menos. Pero estar está bastante bien. Ok, ahora sí que sí. Mejoramos daños y defensas. Y ahora, hasta que no terminemos de mejorar daños y defensas, olvídate del resto. Por cierto, estos como van, 0 y 1, vale, a estos sí que les vamos a sacar ventaja. Nuestros compas como van, 3 y 3, entendido. 2, vale, no está mal. Este ya empieza a sacar los que explotan, no me extraña. Están bastante duros. Estos van, a ver, 2, 2, 2, 3, ojo. 2, 2, 3, no está mal, no está mal, no está mal. Y con 2, 2, 3 les damos y les hacemos el daño que les hacemos. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vale. Y estos van, ¿cuánto? 2, o sea, 3, 2, 3. También. Y estos van 2, vale, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Nosotros ya vamos a subir el daño. Daño bien. Daño, pero que muy, 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 muy bien. Y se va a empezar a notar un poquito. Se va a empezar a notar un poquito porque ahora todas nuestras unidades hacen más daño. ¡Mírale! ¡Mírale ahí los explosivos! ¡Mírale ahí los explosivos! ¡Qué bien están! ¡Qué cómodos los hijos de puta! Vale, vamos a empezar ya a sacar los cazas. Ahora hay que llenar el cielo de cazas. ¿Por qué? Porque tienen aquí estos voladores, se están tocando bastante las narices y la forma de decirles, pues que no les compramos el percal. También es cierto que los cazas estos están dedicando a hacer más daño a tierra que otra cosa, pero bueno. Sistemas de objetivo preparados, propulsores al maxi espectro a la. Ahí va. Hostia, sí que se nota la diferencia, ¿eh? Sí que se nota la puta diferencia. Joder, macho, sí se nota. Como que hemos llegado ya a la siguiente zona. Ok. Ahí va, los espectros además se fabrican súper rápido. ¿Cuánto le queda esto? 80 segundos. Pues sí, deberíamos esperarnos. Deberíamos esperarnos y ahorrar. Vamos a esperarnos y ahorrar porque estos son 250 más la que viene después, que son unos 500 si no recuerdo mal. Entonces, esos 500, ojo. Ojo, cuidado. Vale. Poquito jodidos. Les hemos hecho daño, pero no les hemos conseguido atravesar lo que teníamos que atravesar. Vamos a ver si estos con el daño en área. No van a hacer el daño en área suficiente. Qué va, colega, qué va. No van a llegar. No llegan. Ahí viene nuestro Deji. Nuestro Deji que ha sacado una bestia parda, por lo que estoy viendo. Pero parda de cojones. Bueno, ahí están los explosivos. Que parece que nuestro Deji también estaba usándolos. O sea, acabamos de hacer una guerra de explosiones. Me parece correcto. LOL. Vale. Perfecto. Y ahora sí que sí, a sacar tropas. Ahí va. Maravilloso, chicos. Ya tenemos una línea de voladores más que decente. Y encima les hemos subido a todos el tier. ¡Oh, mierda! ¡Tío! Tenemos a uno que no ha mejorado la economía. Lo haré, comandante.
espectro a la espera de órdenes. Joder, la partida se va a la mierda por su culpa. Genial. Genial de los geniales, chicos. Genial de los geniales. Madre mía. Me toca mucho la moral cuando pasa ese tipo de cosas. Vale, ahí va. Los explosivos se los comen. Vale. Cabrones. Qué cabrones. ¿Se han cargado todos mis espectros? ¿En serio? Oh. Bueno. Curioso. A ver, los espectros no están hechos para sobrevivir, pero sí que me hubiera gustado que aguantasen un poco. Vale, ahí está. Seguimos avanzando. Oye, mi láser... Bueno, un poquito mierda también. O sea, está haciendo todo el rato daño, pero está haciendo daño muy, muy light. Vale, venga, 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 venga. Tío, venga. Tenéis que conseguir atravesar eso, tío. Ya no queda nada. Venga, a ver si se cargan tanto volador. No, tanto volador no se cargan. Vale, a nosotros espero que sí, por lo menos. Vale. Si nosotros a estos no los cargamos, el problema son los siguientes. Control mental. Puto control mental, de verdad. Sistemas de objetivo cámara vestida. Creo que ya tenemos suficientes espectros. Cañones. Vamos a poner cañones. O sea, poner cañones y rezar para que hagan lo que suelen hacer los cañones, que es quedarse atrás y hacer pupita. Que por cierto, vale. Vale. Pues ahí va a bombardear tranquilamente. No hay suficientes minerales. Un poquito más de mineral, por favor. Ahora, bueno. Ahí está. Depósito lleno, listo. Ay, que bombardee el cañón, que bombardee. Que bombardee el cañón. Ahora llegan mis compas. Me cago en sus muertos. Bueno, no ha dado tiempo al cañón a sobrevivir. A ver, la idea de los cañones es que sobrevivan para que luego los colegas lo salven. Depósito lleno, listo. Y estos les ayuden, pero bueno. Uf. Mucho lío, mucho lío estoy viendo yo aquí. Mucho lío. Música. Ahora buenas noches. Ahí va. Listo para empezar. Tío, se nos está atragantando mucho. Demasiado, diría yo. Bueno, a estos sí que les hacemos una buena limpieza por lo general. Demasiado buena, diría yo. Vale. Es que claro, lo que sobrevive es aéreo. Los que sobreviven son aéreos, los cabrones. ¡Al alcance! Eso hace que los tanques lo tengan un poquito más difícil. Ok, por cierto, esto... Vale, hay que ahorrar. Modo ahorro, que hay que subir tier. Modo ahorro, que hay que subir tier. ¡Master Boom AFK! ¡No, Master Boom! ¡Master Boom! Que aún quedan muchas cosas por explotar en este mundo. Bueno, 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 bueno el daño, bueno el daño, bueno el daño. Espérate que ahora llego yo. Espérate que ahora llego yo.
Espérate, bueno, que a lo mejor ni hace falta que llegue. Espérate, que a lo mejor no hace falta ni llegue. Pa 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 pa. Se han alterado los tiers y eso putea un huevo. Ok. Lanzan rayito. Joder, justo se ha ido la bola azul, que es para la que yo estaba preparado. Depósito lleno, listo. Justo se ha ido la que, la contra la que yo podía, o sea, contra la que yo he diseñado toda la estrategia. Maravilloso. Puto maravilloso, tío. Ok. ¡Al alcance! ¡Depósito lleno, listo! Vale. Sí, claro, con tropas como de Haka, tener tanques ya no me es tan útil. Los explosivos, que me comen vivo. Ok. ¿Cuánto le falta a esto? Pues aún le queda, aún le queda. Aún le queda, chicos, aún le queda. Listo para empezar. Vamos a poner cazas. Tío, qué asco, de verdad. Qué asco lo que me han jodido, macho. Lo que me han jodido. Pero bueno. Hora de salir. Lo haré, comandante. Espectro a la espera de órdenes. Ahora, por ejemplo, esta unidad no me sirve para una mierda. Porque es que los enemigos no me vienen con invisibles. Lo haré, comandante. Espectro a la espera de órdenes. Vale, ahí va, ahí va, ahí va. Siente la levantando martillo. Ok, nena. Sin problema. Vamos ya. Transmitan orden. Contacto visual. Me gusta tu estilo. Afirmativo, sí. No puedo construir aquí. Allá vamos. Ok. Doom se ha ido. ¿Quién es Doom? Adelante. Por cierto, mi este... No, mierda. Siempre se me olvida cómo conseguí encontrar otra vez al trabajador. Adelante, comandante. Danos lo más fuerte que tengas. Ok, Hora de salir. No. Respecto a la espera de orden. No hay suficientes minerales. Ok. Parece que el único que se ha quedado es el Deji. Vale. A ver, con la nueva posición que he puesto debería hacerle bastante... Ser bastante puñetero con Deji. Debería. No hay suficientes minerales. Ok. Vale, ahora sí que hay que ahorrar. Que se me ha ido un poquito la mano. Y a ver si conseguimos atravesarles. Ok. Ok. El puto de Haka, tío. El puto de Haka. Es que va a construir de los explosivos a saco. O se los matamos o va a construir a saco explosivos. Y eso sí que va a ser un problemón. Eso sí que va a ser un puto problemón. Bueno, por lo menos nosotros tenemos tanques, que eso dentro de lo que cabe, bueno. Pues ahí está. Vale, ahí va nuestro ejército. Vale, los cazas se comen las bombas, que era el plan.
Venga, Tors, demostradme de qué estáis hechos. No, ni para atrás. Ni para atrás, gente, ni para atrás. Demasiados explosivos. ¡Joder, que sí, demasiados explosivos! Es que a ver cómo reventamos eso. Tío. ¡Va a ser la bomba! ¡Depósito lleno, listo! A ver si Deji puede llegar hasta ahí y reventar eso. Creo que no, porque no, joder, es que es demasiado. Es puto demasiado explosivo, tío. Cago en la leche, tío. La mierda, Deji. Siempre cuando nos encargamos de un Deji viene el siguiente, tío. Y trae más explosivos. Y no nos da tiempo de destruir todos los explosivos y ya trae más. Es un ciclo sin fin de mierda. Oh, Dios. Y más explosivos, tío. Es que... es puto alucinante lo que tiene. A ver, yo estoy yendo a tanques porque precisamente es la unidad que puedo mantener, que se puede mantener ayudando a los compas. Si conseguimos reventar... es que, tío, no puede... es absurdo. Esta mierda es absurda. Si no conseguimos reventar eso, va a ser imposible ganar directamente. Que ya el daño que nos hacen por las moscas nos mata. Vale, ahí va. Bueno. A la espera. Aún queda un ratito. Es que si tuviera algún... es que no tengo ninguna unidad de daño aérea a distancia, tío. Tengo tengo los cazas que no son para eso, realmente. Es absurdo, tío. Es que es absurdo. Es que es absurdo, tío. Es puto absurdo lo que hace esa mierda. Adiós, Deji. Que te metes donde no puedes aguantar. Vale. Es que encima los tanques se me van de la zona segura. Ok. Nah, esto ya es que esto ya es GG, chicos. Esto ya es GG. Estaba ganada la partida. Lo triste es que estaba ganada la partida. Estaba ganada. Pero se ha ido, ha desequilibrado todo. Nos han empezado a remontar y luego hemos ido al otro. Y nos ha metido la mierda. Es que claro, si a ti te hacen la putada de irse de partida al principio... bueno, al principio no pasa nada, pero ya al final... readaptar toda una estrategia que estaba diseñada para un tío, para ahora otro tío, es jodidísimo. Pero bueno, es lo que hay. Like si os ha gustado, suscribiros, compartid por redes sociales por donde os dé la gana. Y nos vemos a la próxima. Chao.